Auditorio. El día de hoy tenemos como invitado al señor embajador ante la OEA, al doctor Emilio Robaza. Gracias por la invitación. Gracias por invitarme. Por haber aceptado la invitación, don Emilio. Y bueno, vamos a atacar tres puntos. Primero, ¿qué es la OEA? ¿Y cómo ataca temas como migración, narcotráfico y derechos humanos? La OEA es el organismo político internacional que abarca a la totalidad de los países de este continente. Y cuando digo la totalidad, estoy también pensando en Cuba, porque Cuba forma parte todavía del sistema interamericano, no de la OEA, pero la OEA ahora mantiene una actitud que México sostuvo en los 60s de no expulsión y de acercamiento con la isla. Entonces es el único organismo, hay muchos otros, Mercosur, UNASUR, CELAC, en fin, que aglutinan a un buen número de países y algunos de ellos también con fines políticos. Pero el único en donde se sientan por igual Estados Unidos, Canadá, todo el Caribe de habla inglesa, toda Centroamérica y toda América del Sur es la OEA. ¿Países opuestos? ¿Estados Unidos es el más pequeño del continente? No están opuestos, son... tienen evidentemente realidades y dimensiones diferentes, pero sí se ha logrado dentro del Consejo un diálogo y una camaradería, creo yo, muy enriquecedora. De tal manera que escuchar, por ejemplo, al embajador Hubert Charles de Dominica es escuchar a una persona que tiene algo que decir importante para la OEA. Perfecto. Ahora, en cuanto al tema del narcotráfico que tanto estamos viviendo en nuestro país, migración, que ya ahorita actualmente estamos viendo el caso de los menores de edad, derechos humanos, que va ligado tanto contra la lucha del narcotráfico y migración, ¿qué papel tiene la OEA en todo esto? Voy a dejar el de derechos humanos hasta al final, porque es probablemente, yo diría que la joya de la OEA. Primero, en narcotráfico. En una resolución que se adoptó en la cumbre última, se decidió que la OEA llevar a cabo un estudio profundo sobre el problema de las drogas. Todo mundo habla de las drogas, pero muy pocos conocen la realidad sobre las drogas. La OEA condujo, probablemente, seguramente, el estudio, la investigación más actualizada, más amplia, para conocer todas las facetas, desde la producción hasta el consumo, pasando por el tránsito, la venta, la negociación, la acumulación, etc. No emitió recomendaciones, le dijo al hemisferio y al mundo, esta es la radiografía sobre drogas. Cada país podrá adoptar las políticas que considere más pertinentes a su realidad. Y ahí tienes, por lo tanto, una variante de quienes se oponen totalmente a siquiera escuchar cualquier tipo de legalización, a Uruguay, que ya legalizó el uso de la marihuana. Y algunos estados también de la Unión Americana, por cierto. El problema de migración. En la OEA existe una comisión de asuntos migratorios que permanentemente está monitoreando el problema migratorio. Hoy en día el problema migratorio se agudizó con la migración de los menores. Un problema muy delicado, un problema muy agudo, un problema que ha involucrado a muchos países, pero señaladamente Honduras, El Salvador, Guatemala, México y los Estados Unidos. Se ha propiciado varias cosas. En primer lugar, un encuentro entre los presidentes centroamericanos y el presidente Obama, una comunicación entre el presidente Peña Nieto y el presidente Obama, acuerdos sobre cómo enfrentar el problema desde las fronteras y en los consulados, y una declaración muy importante de apoyar cualquier estrategia que permita evitar que esto continúe. El tema de derechos humanos. La OEA es el campeón de los derechos humanos con mucho. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son un hito en la historia de la protección de los derechos humanos. No existe otro mecanismo en el mundo, incluyendo de la ONU, que atienda de manera tan puntual y tan cabal las denuncias de derechos humanos como lo hace el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bueno, señores, yo creo que el señor embajador nos explicó cómo está la situación de México en este entorno internacional. Quiero agradecerle, señor embajador, su tiempo, el espacio que nos visite esta su casa, el TEC. Usted fue director del departamento durante 10 años de esta carrera, y agradecerles a todos su tiempo y mandarles un saludo desde aquí del TEC de Monterrey. Gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias.